El Congreso de Perú aprobó debatir una nueva moción de vacancia contra el presidente Pedro Castillo. Es la tercera vez desde que el mandatario asumió el cargo que el Parlamento inicia un proceso de destitución. Ha sido admitida la moción de orden del día del pedido de vacancia de la presidencia de la República. Con 73 votos a favor, 32 en contra y 6 abstenciones, el legislativo dio luz verde a la propuesta presentada por el congresista Eduard Málaga. Los detractores del jefe de Estado peruano argumentan una presunta incapacidad moral para ejercer el cargo. En las afueras del lugar, simpatizantes de Castillo se manifestaron contra la admisión del debate de destitución. Con cantos y carteles rechazaron la decisión del Congreso. Al término de la sesión, diferentes legisladores a favor y en contra de la medida expresaron sus opiniones. Alcanzamos el primer objetivo, que es la admisibilidad. Esto conlleva a que el presidente de la República va a tener nuevamente que venir acá al Pleno del Congreso a dar sus descargos de todos los argumentos que están esgrimidos en la moción de vacancia presidencial. Esta moción de vacancia que ya se ha admitido no tiene ningún argumento ni fundamento nuevo de la que ya conocemos, y creo que no es suficiente como para poder tomar una medida como es la vacancia presidencial. Veamos qué viene ahora para el presidente Castillo tras la aprobación del debate de la moción de censura. La ley le permite al presidente ejercer personalmente su derecho a la defensa o ser asistido por un abogado durante 60 minutos. Posteriormente, los legisladores discuten los argumentos sobre su salida y proceden a la votación. Esto está programado para realizarse el próximo miércoles 7 de diciembre. De alcanzar los 87 votos necesarios, la resolución que declara la vacancia de la presidencia deberá ser publicada en el Diario Oficial El Peruano dentro de las 24 horas siguientes. En ese escenario, la primera vicepresidenta Dina Boluarte asumiría el poder. Y horas antes de la aprobación en el Congreso, en la ciudad de Washington, D.C., el grupo de alto nivel de la OEA que evalúa la crisis peruana recomendó una tregua política mientras se busca un diálogo formal para alcanzar una salida a la pugna entre el Ejecutivo y el Legislativo. Según ese grupo, el diálogo podría contar con el apoyo de un tercero o de una organización o de organizaciones internacionales, y pidió a las partes abstenerse de realizar actos que afecten la institucionalidad actual. Las recomendaciones se analizarán en un próximo Consejo Permanente de la OEA en el que se votará una resolución. La primera ministra de Perú, Betsy Chávez, precisamente habló sobre la propuesta de una tregua política. Una de las conclusiones liminares a las que ha llegado el día de hoy el grupo de alto nivel de la OEA refiere una tregua política. Y esto es vital cuando tenemos en este hoy los ánimos algo crispados entre ambos poderes del Estado.